El Centro Carter ha mostrado las actas verificadas y legítimas de lo que pasó el pasado 28 de julio. La pregunta es, ¿qué es el Centro Carter y quién las verificó? El Centro Carter desde el 2019 que viene denunciando que hay fraude en Venezuela. Desde la pandemia, mira. Imagínate, estaban del lado de Juan Guaidó. De este año en Venezuela. Sí, bueno, el Centro Carter pues se encontraba en la sesión extraordinaria de la OEA hablando de lo que está pasando y la situación en Venezuela. Cabe destacar que esta fundación funciona con donantes, de los cuales se puede apreciar que la mayoría son personas de ultraderecha que donan cientos de miles de dólares este año, sobre todo con la elección en Venezuela. Y la actual responsable del Centro Carter está vinculada a la agencia de la CIA. Básicamente era una espía, que, o casualidad, ahora que asume está en contra de Venezuela, porque históricamente el Centro Carter ha defendido el sistema electoral de Venezuela. De los cuales llevó la señora del Centro Carter, pues las actas con ella. Sí, llevó actas verificadas por... La pregunta es, ¿quién verificó esas actas? Dan vergüenza, tienen hasta números de cuenta bancaria las actas. Esto de la página de Corina Machado. Y hasta hay gente que ya falleció que figura en las actas de Corina Machado. O sea, ¿quién verificó esa porquería? Porque les recuerdo que el Centro Carter fue uno de los poquitos que el gobierno de Venezuela dejó que entraran. Uno de los 600, mamila, 600, ¿te parecen poquito? Y verificaran los resultados de las elecciones. No verificaron ni acá, mirá, se fueron a los dos días que terminaron las elecciones y dijeron, renunciamos a presentar nuestro informe, chao. No verificaron nada, mamila. Y dice que sí, que las actas que dio María Corina Machado y que ha puesto en todos lados María Corina son las actas verdaderas y verificables y certificadas. Certificadas por un agente de la CIA, wow. Plataforma la hizo ella, la supervisó Corina Machado y la CIA y encima hay cuentas bancarias en las actas. Vergüenza, hermano. Una vez más demostrando al mundo que realmente las actas que tiene María Corina Machado son las verdaderas, porque el otro lado no ha mostrado nada. Las actas verdaderas están en el CNE, mamila, y fueron chequeadas por todos los partidos menos por el de Corina Machado, la cual no presentó ninguna prueba en el CNE del supuesto fraude que hubo. Lo curioso es que nunca fueron al Tribunal Supremo de Justicia a presentar las pruebas y fueron citados. Mira, el único que faltó fue Edmundo González. Todos los partidos de la oposición fueron. Qué raro, ¿no? Entonces, si un lado muestra las actas, el Centro Carter que estuvo en el CNE, en el Centro Nacional Electoral, que vio que realmente sí son estos resultados, entonces, ¿por qué hay gente que todavía le cree al otro lado? Es algo inentendible. Lógico es creerle a esta oposición que no presenta pruebas, que además firma el triunfo convalidando el resultado del Tribunal Supremo y viaja a España. O sea, si vos tanto creen en ello, ¿por qué firmó el documento donde lo reconoce a Nicolás Maduro? Firmaron en el patio de una embajada, tranquilo, porque él dice que lo coaccionaron, pero estaba tranquilo en un patio con Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Yo no entiendo, la verdad, si están tan seguros de que ganaron, ¿por qué acá en Venezuela nadie los apoya? Corina Machado convocó una marcha masiva el 28 y no fue nadie, ni ella fue, ni una persona fue, porque acá no les cree nadie. Corina Machado estaba vinculada en todos los intentos de golpe de Estado, una mujer que promueve la violencia, que promueve quemar hospitales, centros de salud, la cantidad de víctimas en manos de sus comanditos no lo cuenta nadie. Por eso yo no entiendo cómo es que una fundación que tiene de directora a un agente de la CIA puede tener credibilidad si hace años que están en contra de Venezuela. No tienen objetividad.